La situación de que le den a uno casa no significa pues que uno va a salir de pobre, no. Pero también viene uno con muchas necesidades. Por ahora estas necesidades Sandra las cubre con cucharadas de queso rayado, arequipe y otros dulces con los que le da sabor a las obleas que vende para poder comprar víveres con los que vive con tres hijos en la urbanización El Tirol, en Nuevo Occidente. Según Marcela, desde que se asentó en esta zona, prioridades como el estudio para sus hijos no han podido ser resueltas. Nosotros venimos de Moravia. Ellos estudiaban por allá, ya acá vinimos, pero esperanzaban que iba a haber cupo para ellos, pero no hay cupos. No hay cupos para ellos. Eh, la nocturna la están cobrando. No le dan a uno posibilidad de que estudien, porque si la cobran, no hay posibilidad de que ya gane el año. Y como la historia de ella, nos hemos encontrado muchas más acá en el Tirol 2, al occidente de la ciudad de Medellín. Hay dos opciones para las madres de familia: o tener a sus hijos en sus casas sin educación o mandarlos a colegios que quedan al otro lado de la ciudad, sin por supuesto los recursos para el transporte. Cuentan los vecinos que algunos habitantes han dejado sus casas, mientras otros aún no llegan por temor a no encontrar colegio en esa zona para sus hijos y a su vez perder los cupos en las instituciones escolares en las que estudian en la actualidad. Porque hay mucha gente que retiraron sus hijos en otras escuelas para venir acá a recibir una vivienda digna. Pero para mí, no sé, si una vivienda fuera digna, le darían a uno una escuela donde, me entiende, nos ubicarían todos los hijos. Yo, como mamá, pensaría eso. El miércoles de la semana entrante, la Secretaría de Educación de Medellín hará presencia en esta zona del Nuevo Occidente para realizar un censo de la población afectada y buscar una solución que garantice la escolaridad de los estudiantes.